शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिन दो अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की प्रेरणा। मैं न्यारी व प्यारी योगाभ्यास मैं आत्मा सुखदाता की इंस्पिरेशंस पर वोल्वर्से un ángel de la mina ángel. Yo el alma soy maestro de felicidad, hijo del otorgador de felicidad, lleno con todos los poderes, ninguna permanezco más allá de la influencia del sufrimiento y por tanto soy personificación de felicidad. Soy amado por Dios en el océano de felicidad. ¿Cómo puedo permanecer feliz en cada situación? Ahora escucharemos la Murli. La misma de ayer. Continúa hoy. ओम शांति। कल की मुरली का आगे का पाठ पढ़ेंगे हम। मुरली की डेट है 21 जनवरी 1969। Sí, continuaremos con la murli de ayer. De enero 21 de enero de 1969. La clase continuará como hasta ahora. Lo que se ha dicho, el cuerpo de Baba se ha fijado. La murli que se habló a través de ese cuerpo continuará. Y ahora, lo que sucede a través del mensajero de trance también se puede llamar murli. Hay magia en la murli de Babdada. Ah, no se puede llamar murli lo del mensaje trans. Así que tiene que revisar todas las murlis que ya se han hablado. Se continuará enviando por correo desde Monte Abu las murlis a todos los centros. Cayó acá la internet. Aunque las haya leído muchas veces, no se queda en el intelecto. Por eso la conexión de la murli y cartas permanecerá, como se ha hecho. Vendrán a Madhuban a refrescarse. Y ahora la pregunta surge, ¿qué hará? ¿Quién vendrá? ¿Quién nos refrescará? Ustedes deben tener una conexión cercana con las estrellas afortunadas y mostrar el resultado del centro. Cualquier problema, comuníquese con los instrumentos de Madhuban. Traigan los nuevos retoños para darles una visión de la agrupación y junto con esto Babdada les servirá completamente a través del mensajero de trance que se haya fijado. ¿Hay más preguntas? Deben de estar pensando que la gente dirá que su Brahma se ha ido en menos de 100 años. Como la conferencia de 100 años, ¿no? Esa es una pregunta fácil, no es difícil, ¿no? Su edad era cerca de los 100 años. El hecho de que se ha mencionado 100 años no es erróneo. Si faltan años, se completará en otra forma. El rol de establecimiento de Brahma es por 100 años. Esos 100 años
se completarán. Y después del rol de la parte física, la de los Brahmis continuará porque Brahma creó los Brahmis. Él no dará la corona de responsabilidad en la confluencia, de lo contrario, ¿cómo se volverá una deidad en la Edad de Oro? Todas las responsabilidades de aquí son los cimientos para él, la Edad de Oro. Quien quiera que pregunte, dígales que el establecimiento de Brahma continuará. El momento del estudio de los hijos continuará y señales se dan en cada murli de que mamá se fue. No se puede dar por adelantado las señales de los exámenes. El examen es de repente. No todos pasan completamente. Hay a veces debilidades en cada uno. Pero aún así es bueno porque es el momento de hacer esfuerzos. De acuerdo a esto, las almas se dirá que son buenas solo cuando, bueno, Bhagwa estaba complacido con una cosa. ¿Y a qué se refería? Los hijos dieron la prueba de la agrupación amorosa. Bhava vio desde la región sutil cómo cada uno, cuando venían, la intoxicación con la que venían, en qué estado se encontraban ambos, Bhav y Dada juntos, verán esto. Miren si a sí mismos remuevan las debilidades. Todos ustedes son instrumentos. Y desde hoy, Didi será la principal. Dadi Kumarka, el ayudante. Toda la administración se llevará a cabo desde la sede principal en Monte Abu. Todos serán cuidados. Si hay necesidad, pues pueden ir de tour por los centros. ¿De qué se trata el examen ahora? Los exámenes vino de... Ahora se les ha dicho sobre esos exámenes que van a venir. Lo que tienen que conseguir es la unidad, siendo introvertidos. Bhavdada verá el resultado de este examen. Les está diciendo sobre esto cada uno. Debe recordar las enseñanzas dadas cuando estaba el cuerpo de Brahma a través de ese cuerpo. Así que hoy han venido a esta agrupación para entregar algo y llevarse algo. Todos los que han venido a tomar están listos para entregar algo. Aquellos quienes tienen ese pensamiento en su corazón, que no saben lo que pasa, que nada serio pasará, levanten sus manos. Y todos ustedes están contentos. Entonces, aquellos quienes tienen algo también estarán felices de dar. Hoy tienen que dar la donación de dos cosas en esta agrupación. ¿Y de qué se trata? Lo principal es que a partir de hoy no vea, ni escuche, ni mantenga en su corazón los defectos de otros. Si su atención se dirige a algo, o alguna hermana o hermano, pregunte a la hermana el instrumento que dé una señal. Segundo, si la fe se sacude, algunos ven algo y el sonido emerge. Bueno, veamos si esta institución va a poder continuar. Sin embargo, esas personas no saben
que el apoyo aquí es imperecedero. Si alguien trata de sacudirles, presten atención, porque es una alabanza del Kalpa anterior, que son insacudibles como Angar, ecuánimes, ¿no? Y van a poder continuar. Om Shanti kal ke liye homework ki point hai. Drudh sankalp ki prati. Bueno, esto no lo repetirán ahora en inglés varias veces. Por ahora no están traduciendo nada del hindi y yo todavía no leo todo eso. Vyarth par full stop. Aur asuri sanskaro par pehra. Pandu ke liye prasiddh hai. Ye vah kabhi bhi pratigya se hile nahi the. Aap sab ki pratigya hi pratyakshta ko layengi. To sabhi ko teen pratigyaen karni hai. Pehla, sahanshilta ka bal apne mein dharan karenge. Dusra, vyarth par full stop lagayenge. Aur tisra, asuri sanskaron par pehra denge. Om Shanti.